Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 5 de Genji el Mago. básicamente se va a llamar Valiente Nuevo Héroe y me están gustando las imágenes porque... Genial. Vale, pone Shin se dirige al taller de frijoles para desarrollar... Se habrá equivocado, será el taller de la herrería, básicamente. Para desarrollar nuevas armas, sin embargo, Shin, que tiene una cara de no, que no flota, ¿what? Estaba pensando en la misteriosa explosión que ocurrió en la batalla con Strom el otro día. Con el profesor, básicamente. La magia de Shin no puede causar una explosión y eso no es lo que Strom fue a cegar. Eso significa que todavía está vivo. Todavía estaba vivo. Shin trató de mejorar el nivel de todos y prepararse para la batalla antes de que el incidente volviera a ocurrir. Vale, ahora os lo cuento. Vale, perdón, tiene que hacer unas cosas. Y no hay que cortar el vídeo. Vale, ¿qué decía? Vale, básicamente el capítulo anterior fue mega intenso. Básicamente recordáis que en el capítulo 3, ¿cómo se llamaba el pavo este? El friki este. Bueno, pues ese mismo. El que acosaba a nuestra Sicilia. Pues básicamente, sabemos que el maestro este de las gafas, él le había hecho. Le había demoniado, básicamente. Y se entera, o sea, le interrogan a él la realeza, ¿no? Y nada, al final le pillan porque dice que cómo sabe el nombre si no le hemos dicho en ningún momento el nombre. Era desconocido. Va, Cator, Cator, no sé cómo se llama. Cart, yo qué sé, Cart. Vale, básicamente pues eso. Los cubren, pelean y de repente están cambiando normal ellos y ¡boom! Hace una explosión y Shin... Ve esto, le cuentan que él ha sido el que lo ha demonizado a Cart. Y nada, va a atacar, lo va a reventar, le revienta las gafas y vemos que el maestro es un demonio. No sabemos cómo oculta, cómo se controla, pero es un demonio. Vale, se enfrenta, Shin le empieza a reventar, pero le revienta el culo, literalmente. Le revienta el culo y justo cuando va a morir, le hace así como un rayo solar. Y escapa el desgraciado, dice, y pues lo que están diciendo de magia así no puede causar una explosión, por eso dice, y dice que Strom, entonces está vivo, no está muerto, entonces salía vivo, y claro, sale al final del capítulo 4, que sale hecho mierda, sangrando y todo, reventadísimo, pero que escapó con las justas, no sé, muerto y lo que mismo lo bajaba, pero en fin, básicamente. Aquí estamos viendo aquí a María haciendo magia como de protección, como la que hizo Shin con el demonio. Sí, básicamente eso, están todos aprendiendo. Y Shin como que se avergüenza y tapa hacia la puerta. Ah, sí, seguramente le llaman por el sabio y por la... O sea, por el mago y por el sabio, básicamente. Y, o sea, por su abuelo, básicamente, ¿no? Y aquí está hablando con su primo, básicamente. Y como que parece ser, como recordáis que dijo que no podéis detectar la magia esta de rastreo quien os pretende matar o usar magia con vosotros. Pues básicamente parece como que cuando está con su primo está detectando eso. Ahí así aparece, a mí me parece que lo está detectando de repente, o le está diciendo lo de que mi explosión no, o sea, mi ataque no quería que la explosión ni nada de eso. Y por eso, como que esa cara, es que no sé si es una de las cosas, básicamente. Y aquí vamos aquí a Sicilia y a María, que parece ser que le quiere hacer algo así, en plan, enséanos, por favor, sense, yo qué sé. No, así no es, no sé quién es, creo que es la chica bajita, la de gafitas. En plan de... Bueno, en fin, vamos a comentar el avance ya en modo vídeo. No hay mucho que decir, ¿vale? O sea, es cortito, ¿vale? Pero si me carga... No sé si se ha cargado. Ah, sí, ha cargado, ¿vale? Soy vaca fumi, lo siento. Vale, si no falla la memoria. Esta no me acuerdo. Mira que lo he visto en el vídeo de... Voy a parar un momento. Mira que lo he visto en el vídeo de Kadokawa. ¿Quién es esta? Pero no me acuerdo el nombre. Mira que lo han dicho. Porque Kadokawa normalmente no publica en el avance, sino en otra red. Y claro, básicamente en Kadokawa publican comentarios en plan los protagonistas hablando, básicamente respondiendo preguntas y todas esas cosas, ¿no? Mira que le dicen el nombre, ya aparecen todas, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Bueno, en fin, disfruta del avance. Me callo y disfrutadlo. ¡Hazgoiwa! ¿Y tú no? ¡Nana! ¿Y tú no? ¿Y tú no?
賢者の孫。次回もお楽しみに。Vale, vale, vale. Un momento. Porque no me acuerdo el nombre de una. De que no me hago. Un momento. Por cierto, en el último capítulo vimos cómo sentía celos. Celos, sí, celos. Cómo sentía celos. Cecilia. Mira cómo se siente celos porque a veces encuentro, me cago en una hostia, aquí está. Vale, sentía celos porque nuestra grande sopais, la chica de grande sopais, la que tiene más grande que Cecilia, pues le cogió las manos, ¿no? Y como que en plan se sintió celosilla, ¿vale? No lo daré, tranquilos. La encuentro, muy bien. Bueno, en fin, la de Grand Sopais coge las manos, no diciendo vaya, y yo diciendo vaya, yo pensé que sería mucho magia, y de repente coge las manos y dice enséñame algo así. Y como que Cecilia de repente hace el pucherito, hace el tipo pucherito y María provocando en plan de esa cara que pone siempre de fucking troller. Pues esa. Eso mismo, vale, vamos a ver. Voy a intentar deducir lo que dicen, ¿vale? Muy jodido para mí va a ser, pero bueno. A ver, crack, vale, ya. ¿Y ahora qué? Bueno, aquí vamos a Cecilia. Como sonrojada. En todos los capítulos, ¿sabes? Cecilia sonrojada. O sea, yo no entiendo. Cecilia, vale, Cecilia. Yo ya llamo a Cecilia ya. Cecilia. Cecilia está roja, que vamos a Shin y su primo. No se parecen que están en la herrería, básicamente, seguramente por lo de la espada que quería mejorar a Shin, que quería que fuera más afilada y todo eso. Esta, la de las normas de país. Y coge la mano y todo eso, y Cecilia siente celos, y básicamente eso. Ahí vamos a primer pucherito. No enfadéis a la wife, nunca enfadéis a la wife, porque hay problemas. Aquí vamos al chaval este, el que tiene a su padre que es herrero y todo eso. Bueno, que trabaja en una herrería, básicamente las mejores del pueblo, del reinado. Todo eso, que también está en clase de no, que se une al grupo de magia de Shin, que creo. Aquí vamos a Cecilia y a María. Con la pelo negro, imagino, no sé. No como he visto antes. He visto algo. Pero no me lo tapes. Vale, Cecilia y Shin. Los dos ahorita rojita está Shin. Sospechoso. Oh, María y Cecilia. Sospechoso. Así que, pues nada más. Yo aquí lo dejo. Va a estar interesante el capítulo de mañana. Así que nada más. Ahí lo dejo. Vale, hasta la próxima.